quien no le gusta, obviamente, pero pues así es este arte de la comunicación. Estamos empeñados en hacer un medio de comunicación transparente y nuestra política editorial es hacer y decir las cosas como son. ¿A dónde voy, producción? Voy ahora con el candidato a diputado federal de la Alianza por México, Humberto el Tigre Aguilar Coronado. ¿Qué pasó, mi tigre? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Polo. Buen día para ti y todo tu auditorio. Como siempre, un gusto saludarlos. Finalmente lograste la candidatura, Humberto. Sí, bueno, pues lo habíamos platicado meses atrás. Estábamos listos para contender en caso de que el partido así lo decidiera. Al final del día soy el candidato propuesto por el PAN, por la Alianza Va por México, por el Distrito 10 Federal con cabecera en Cholula, mi querido Polo. Oye, un distrito, pues yo diría muy, muy heterodoxo, muy raro, ¿no? Muy polícromo, hay mucha abundancia, toda la zona de Angelópolis, entiendo, pero también un contraste de pobreza terrible, ¿no? Sí, definitivamente es un distrito difícil, es un distrito que tiene 7 municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, que son, digamos, municipios conurbados a la ciudad de Puebla. Y luego están los municipios de San Gregorio Atzompa, junto con su Junta Auxiliar Chipilo, y luego San Jerónimo Tecuanipan y Juan Cebonilla, que están un poco más alejados de la capital, pero que son municipios que tienen una importancia capital. Tenemos en este distrito 540 casillas aproximadamente, y bueno, pues estamos trabajando intensamente desde el día 1 de la campaña, mi querido Polo. ¿Cómo hacerle con el COVID, Humberto? No es fácil. Mira, yo pensé que el temor a ser contagiado por la entrega de un volante por parte de la población iba a hacer que hubiera un rechazo grande, pues precisamente a la aceptación del volante. Para mi sorpresa, la verdad es que me han aceptado la entrega del volante, el mensaje, con una calidez muy importante en el distrito. Ya hemos recorrido los 7 municipios en por lo menos 2 ocasiones en cada uno de ellos, y hemos recorrido ya, por ejemplo, en San Pedro Cholula, de las 13 juntas auxiliares que tiene, hemos recorrido ya 9 de ellas, y en esta semana terminaremos el recorrido de esas juntas auxiliares. Hemos hecho cruceros, caminatas, reuniones, y la verdad es que con la suma de diferentes agrupaciones y colectivos que se han dado en los últimos días, ayer mismo, por ejemplo, se sumó México Libre a mi campaña, me hizo su candidato. El domingo la UNEFA, Unión Nacional de Ejidos, también me hizo su candidato. Entonces, pues creo que hay una suma en el esfuerzo muy importante como para presentarnos como la opción ganadora del Distrito 10, Polo. ¿Cuántas veces has sido legislador? ¿Cuántas veces has tú protagonizado una campaña, Humberto? Pues mira, yo mi primera campaña la hice en 1986 como candidato a diputado local en Zacapuaxtla, esa candidatura de sacrificio que cuando estábamos en la oposición nadie quería agarrar y que teníamos que pues jugar nosotros, ¿no? Después fui diputado federal del 91 al 94, luego fui diputado local del 99 al 2002, aunque pedí licencia en el año 2000 para irme a la Dirección General de Gobierno en el gobierno del presidente Fox, y luego senador de la República del 2006 al 2012. O sea que ya llevo varias campañas en mi haber, pero hace 15 años que no he jugado una campaña, mi querido Polo. A ver, con esta distancia de 15 años, estamos hablando de un poco más de 2 sexenios, y con toda esta experiencia, ¿qué te encuentras hoy que te pudiera sorprender, Humberto Aguilar Coronado? Bueno, sin duda alguna, ya la influencia que tienen los nuevos métodos de comunicación política, como son las redes sociales, que eso, por supuesto,
hace 12 años, pues era apenas incipiente, los mensajes que se mandaban eran apenas mínimos para esto. Hoy por hoy, las campañas ya no son campañas en donde la demostración de fuerza se da llenando el Estadio Cuauhtémoc o la plaza pública. Ahora las campañas tienen que volver al origen, entregar el volante mano con mano, respetando las medidas sanitarias, pero al mismo tiempo integrando un discurso para medios de comunicación y para las redes sociales que pueda ser cercano a la gente, que pueda ser motivo de despertar el interés en ellos. ¿Qué decirle, Humberto? ¿Qué decirle, perdóname que te interrumpa, qué decirle a esta sociedad que hoy por hoy dice la política apesta? Bueno, mira, mi querido Polo, yo estudié el ciencia política del 81 al 86 y desde ese entonces ya se decía eso de la política, y uno que tiene vocación y formación política entra a esta actividad para tratar de cambiar esa concepción que se tiene. A veces lo hemos logrado en una buena medida, a veces no, pero creo que la política sigue siendo la actividad humana por excelencia y que busca el beneficio colectivo. Si hay algunos que se han aprovechado del poder, si hay algunos que se han aprovechado de su calidad de legisladores o de su fuero para cometer ilícitos, deben de ser castigados, sancionados por la autoridad mediante una investigación real y a fondo. Porque no es posible que paguemos los que hemos tenido un actuar honesto en la vida pública, que paguemos de la misma forma en la que están calificando a los demás. Te voy a hacer una pregunta exprofeso y como invariablemente les digo, si quieres contestarla adelante, si no, no hay ningún problema. ¿Alguna vez te han denunciado? ¿Alguna vez te han tachado por cuestiones fuera de la ley, Humberto? Jamás, nunca. No he tenido una sola acta administrativa o un señalamiento por actos de corrupción en toda mi carrera política como servidor público ni como legislador federal. Así que mi carrera profesional ahí está para el escrutinio de los habitantes del Distrito 10 y, por supuesto, para los poblanos. ¿Qué te dicen en este encuentro que tienes ahora con la ciudadanía? ¿Qué te comentan? ¿Hay manifestaciones de corrupción como nunca las habíamos visto? Hoy hay una suerte de contraste entre Morena, que está del otro lado de la barda, y ustedes. Hoy hay presidentes municipales que pues están señalados con índice de fuego por inexperiencia, por improvisación, pero también hay un dedo que dice: ustedes cuando estuvieron en el poder echaron a perder todo. ¿Qué te dicen, Humberto? Sí, mira, efectivamente hay una gran desilusión hacia las autoridades emanadas por Morena porque no cumplieron con la expectativa que ellos generaron. Y en 2 años y medio los ciudadanos de estos municipios, por lo menos los que yo he recorrido, estos 7 municipios, han entendido que este cambio que propusieron no les llegó en ninguna manera a favorecer para superar la pobreza o para tener nuevas oportunidades de trabajo o para tener acceso a la salud o para tener mayor seguridad en sus diferentes municipios. La gran queja es que no son atendidos en los centros de salud, la gran queja es que sigue incrementándose la inseguridad en los municipios, la gran queja es que no hay el empleo suficiente para sus maridos y sus hijos y las señoras que trabajan, y la gran queja es que no hay servicios públicos otorgados por parte de los ayuntamientos. Ahora, en ese contexto, Humberto, ¿qué les ofertas? O sea, porque de verdad creo que esta campaña es inédita bajo esa circunstancia. ¿Cuál es tu oferta? Sin duda alguna decirles exactamente qué es lo que hace un diputado federal. Quitar esa vieja imagen de que un diputado federal era diputado federal cuando era candidato porque les llevaba tinacos, porque les llevaba estufas, porque les llevaba techos de asbesto o láminas. Esto tiene que cambiar y ha cambiado radicalmente. Ahora eso ya no se puede hacer y la ciudadanía debe entender que un diputado federal
tiene que hacer leyes, pero también tiene que velar por sus municipios, haciendo lo posible porque en la integración del presupuesto federal sea considerados los municipios de su distrito para que tengan recursos y los municipios puedan hacer la obra pública y la dotación de los servicios públicos. Y yo a lo que me he comprometido es a que una vez que bajen estos recursos, estar vigilante para que los presidentes o las presidentas municipales no le claven el diente a los empresarios de la construcción y que pues los usos, el uso de los recursos sea de la manera más transparente para que no se desvíen y vayan precisamente para lo que fueron destinados. Esa es la función del diputado federal. ¿Habrá voto diferenciado desde tu experiencia, Humberto? Yo creo que va a haber un voto diferenciado muy mínimo en esta ocasión, porque yo se los he dicho a todos, en esta alianza la gran ventaja que tenemos es que quien sea del PAN, que vote todo PAN, quien sea del PRI, que vote todo PRI, y quien sea del PRD, vote todo PRD, porque me parece que así ni se traicionan principios ni valores, y se suma en el esfuerzo para lo que fue creada esta alianza, que fue precisamente para tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y ser un contrapeso institucional al presidente de la República. La ciudadanía de México y de Puebla, por supuesto, de en donde tú eres originario, pues ya aprobó PRI, ya aprobó tu partido PAN, y ahora pues ya aprobó Morena, y verdaderamente se me genera la posibilidad de pensar en un escenario muy, muy complicado para esta elección. ¿La gente tiene ánimo de ir a votar, Humberto? Yo creo que sí, con quien me he encontrado y los he invitado a participar en la elección votando o sumándose a la campaña, la verdad es que el ánimo está alto, saben cuándo es el día de la elección y quieren salir a votar. Y lo importante de esto es que hay muchos que me han dicho, yo voté por Morena, pero estoy desencantado, estoy desilusionado y ahora voy a votar por el PAN. Esto es una muestra inequívoca de que echar a perder en el gobierno es muy fácil, pero criticar al gobierno es mucho más sencillo cuando eres alguien irresponsable. Eso sucedió en la campaña del 18 y se les otorgaron muchos votos que hoy por hoy están retirándose para otras opciones políticas. Tu opinión, ya para ir cerrando, Humberto, el manejo que le dio el gobierno de la 4T al COVID. Pésimo, pésimo, yo lo reprobaría. A estas alturas del partido, yo creo que ya deberíamos estar vacunados por lo menos más del 50% de la población. Bueno, llevamos un 10, ¿no? Apenas llevamos un 10 y eso es terrible porque habemos muchos que todavía tenemos el riesgo de ser contagiados, hombres, mujeres, niños, adultos mayores. Para marzo, dijo el presidente de la República, que ya deberían de estar vacunados 15 millones de adultos mayores, pues es el tiempo que todavía ni siquiera se logra esa meta. No hubo una partida presupuestal para el tema más importante que era la compra de las vacunas. No hay vacunas en este país porque el gobierno federal de Morena no previó tener una partida presupuestal para su compra. Y ¿Cómo será finalmente Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado federal por la Alianza Va por México, integrada por PRD, PAN y PRI? ¿Cómo será Humberto Aguilar el diputado federal? ¿Cómo te veremos? ¿Qué harás de diferente en caso de que el voto te favorezca? Primero seré un diputado parlamentario, es decir, seré un diputado que suba a la tribuna a defender las causas de los poblanos. Segundo, seré un diputado legislador, es decir, participaré en la integración de las leyes que este país necesita. Tercero, seré un diputado negociador buscando los acuerdos que se requieren para que este país avance desde el poder legislativo. Cuarto, seré un diputado fiscalizador de los recursos que ejerce el gobierno federal a través de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación. Y quinto, seré un diputado gestor para que los municipios que conforman mi distrito sean y tengan recursos para poder dotar de servicios públicos a los ciudadanos
que es a quienes nos debemos, aquellos que tenemos la posibilidad de llegar. Bueno, pues parece que le has contestado ya a Patty Gordillo, que es una de nuestras fieles seguidoras y que dice, y lo cito literal, y de todas las quejas que recibe el licenciado Aguilar Coronado, ¿cuáles son sus propuestas? Pero que sean tan reales, que no se queden en propuestas sin cumplir, porque ahorita sí muy visitadores y muy atentos a escuchar a los ciudadanos de sus distritos, pero cuando ya llegan por ese voto a sus cargos, se olvidan de todo lo que prometieron y no regresan a visitar a quienes se engañaron para lograr su voto. Yo le diría que por supuesto que hay propuestas específicas. Doy un dato, por ejemplo, de acuerdo al censo del INEGI de CONAFO, se estima que las personas afiliadas al INSABI en el 2020 fue de 36%, es decir, equivale a que 46.2 millones de mexicanos lo hicieron. Comparado con el 2018, en donde estaba todavía el Seguro Popular, tenemos una disminución de 7.3 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Por eso, una de mis propuestas específicas es precisamente llevar la gratuidad y la universalidad en la prestación de los servicios de salud, porque está demostrado que el INSABI propuesto por el gobierno de Morena ha fallado. Y proponemos también elevar, por ejemplo, a rango constitucional la garantía de suficiencia de medicamentos gratuitos para todas las personas derechohabientes. Y, por supuesto, considerados aquí, por ejemplo, las medicinas para los niños con cáncer, que es un pecado de lesa patria no tener dinero en el gobierno federal asignado para la compra de estos medicamentos. Muy bien. Humberto, algo para terminar. Para simplemente decirles que estamos ya más cerca del día de la elección. La elección es el domingo 6 de junio. El Distrito 10 Federal, con cabecera en San Pedro Cholula, con su candidato Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Vamos arriba, vamos bien y estamos seguros de que vamos a ganar. Te mando un abrazo, Humberto. Gracias, mi querido Polo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Es Humberto Aguilar Coronado, candidato a diputado federal por la Alianza Va por México, pues nada más allá en la zona de las Cholulas, una zona complicada, gobernada por un locutor, ¿no? Un locutor de Televisa que se metió a político, el señor Arriaga, que según los números, pues no, la verdad es que no ha hecho un buen papel, y por la señora Popoca, en el lado